Gracias, señora consejera. Señora Pérez Quislan tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo, presidente. Mire, consejera, desde este grupo nosotros pensamos que el actual sistema de financiación es injusto, es insolidario y, desde luego, muy poco transparente. Yo creo que para poder entender cómo es el sistema de financiación autonómico solo tenemos que ponerle apellidos. Es de izquierdas, con lo cual carece de consenso, de acuerdo, y viendo lo que pasa en esta Cámara, seguramente con muchos gritos. Les digo que el presidente en funciones parece ser que ha abierto la puerta a un rediseño de la financiación autonómica, y esto nos preocupa, porque igual usted lo ha dicho, que pasó con Zapatero en el año 2009, nos preocupa mucho más lo que pueda pasar con Sánchez. Y nos preocupa porque creemos que va a priorizar una vez más los criterios políticos y los beneficios partidistas. ¿En qué se traduce esto? En un nuevo perjuicio para Madrid. Y nos preocupan las cesiones que esté dispuesto a hacer el señor Sánchez para poder seguir en el Gobierno al precio que sea. Porque esto va a convertir a España en un país con regiones de primera y regiones de segunda. Nos tememos una financiación a la carta que vuelva a perjudicar a Madrid. Y nos tememos que todo este disparate termine al final con uno de los principios básicos del Estado autonómico, con esta cosa nueva que se han sacado, que es la armonización fiscal de las regiones. Vaya frasecita. Armonización fiscal, además de una cursilada, no es más que un burdo intento de querer meter las manos de nuevo en Madrid, como hacen siempre. Y lo impondrán si es que consigue la investidura. Y lo hará de forma arbitraria, como lo han hecho siempre, respondiendo a los intereses de Sánchez y sus socios, no de los españoles y mucho menos de los madrileños. Y termino ya, señoría. Termino, pero no quiero acabar sin decirles que hay otra barbaridad que también nos preocupa mucho. Y es lo que están pidiendo los independentistas de la condonación de la deuda de Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico. El otro día lo explicó muy bien el portavoz de mi grupo. 71.852 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Se podrían hacer muchas cosas con ese dinero. Y yo les recuerdo, señorías, que nosotros representamos a los madrileños, y lo ha dicho la consejera. En Madrid no tenemos deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómico, y somos los que más contribuimos en la caja común. Pero les digo una cosa. A pesar de Zapatero, a pesar de su desprecio hacia Madrid, a pesar de la fiesta independentista que quieren pagar con nuestros impuestos, Madrid seguirá colaborando con la caja común. Y en palabras de la presidenta Ayuso, que dijo el otro día, Madrid no compite con otras regiones. Madrid está y estará siempre al servicio de España. Muchas gracias.